un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuando. Y así estoy sembrando que me vuelvo un poco loco. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con acento mexicano. Hoy vamos a aprender español con Coco. En la lección de hoy aprenderemos frases mexicanas y un poco de cultura mexicana con una conversación de la película Coco. ¿Estás preparado? Por cierto, si quieres saber quién es el ganador del sorteo de esta semana, ¡ves al minuto! Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero, verás el clip español de una película, serie o canción con subtítulos. Después, repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender español con acento mexicano con... ¡Coco! ¡Vamos allá! Es que cuando estoy en casa no puedo decir nada de esto y... Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría, ¡hey, soy un músico! ¿Les guste o no? Eso jamás lo diría. Tú sí eres un músico, ¿no? No lo sé. La verdad, yo toco para mí solamente. ¡Ah! ¿De la Cruz se volvió el mejor músico del mundo por esconder su talentazo? ¡No! Él salió directo a esa plaza y empezó a tocar. ¡Ay, mira, mira! Se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. ¿Quieres ser como tu héroe? ¡Inscríbete! ¡Ah! ¡Mi familia se pondría loca! Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que De la Cruz siempre decía? Vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Miguel! ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, mi nieto? Doña, cálmese. Quería una lustrada ya. Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. ¡Ah! ¡Atrevido! Mi nieto es un lindo y dulce angelito, chiquito, cielito. Sin nada que ver con tu música, mariachi. No lo vuelvas a molestar. ¿Eh? Es que cuando estoy en casa no puedo decir nada de esto y... Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría, ¡hey, soy un músico! ¿Les guste o no? ¿Cuándo utilizamos tú, usted y vos? La respuesta es muy simple. Simplemente depende de quién eres tú, de dónde eres, de qué región del país eres, quién es la otra persona, de dónde es la otra persona, qué edad tiene, qué relación tienes con esa persona y el nivel de respeto que tienes con ella. El español es muy fácil. En el clip de la película Coco, has visto que el mariachi utiliza tú con Miguel. Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría, ¡hey, soy un músico! ¿Les guste o no? La abuela utiliza tú con el mariachi. ¡Conozco tus trucos, mariachi! Pero el mariachi utiliza usted con la abuela. Oye, cálmese, quería una lustrada ya. ¿Por qué? Vamos a verlo. Tú se utiliza en conversaciones informales.
Usted se utiliza en conversaciones formales. Y vos es el equivalente de tú en Argentina y Uruguay. Pero, ¿cuál es la diferencia exactamente entre informal y formal? Utilizamos una conversación informal con amigos, familiares, gente desconocida, básicamente el 90% de la gente con la que hablas cada día. Generalmente, esta gente suele tener la misma edad que tú o ser más joven que tú. Merecen un respeto social igual que tú y no están por encima en una jerarquía. Por otro lado, utilizamos una conversación formal con los ancianos, con nuestro jefe, con profesores o con personas con títulos jerárquicos. Es decir, utilizamos usted con gente de más edad que nosotros, que merecen más respeto social que nosotros, como un catedrático o un astronauta, y con gente de una jerarquía superior, como los nobles, los condes o los reyes. ¿Y qué pasa con vos? Pues se utiliza exactamente igual que tú, pero en algunos países de Latinoamérica, como Argentina y Uruguay. No es tan difícil, ¿verdad? Vamos a ver el clip de Coco. El mariachi utiliza tú con Miguel. Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría, ¡hey! ¡Soy un músico! ¿Les gusta o no? ¿Por qué? Porque el mariachi es una persona adulta y Miguel es un adolescente. Por lo tanto, es más joven que él. La abuela utiliza tú con el mariachi. ¡Conozco tus trucos, mariachi! ¿Por qué? Porque la abuela odia a los músicos. ¿Sin música? ¡Sin música! ¡Sin música! Por lo tanto, la abuela no muestra respeto al mariachi. Pero el mariachi utiliza usted con la abuela. Oye, cálmese, quería una lustrada ya. ¿Por qué? Porque la abuela es una anciana con más edad que el mariachi. Así que el mariachi se dirige a ella de usted. ¡Qué fácil! Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría, ¡hey! ¡Soy un músico! ¿Les gusta o no? Eso jamás lo diría. Tú sí eres un músico, ¿no? No lo sé. Sí, es una afirmación. ¿Cuántas cosas aprendes en este canal? ¡Ay! Sí, es una afirmación, pero también existe el sí enfático, que se utiliza para enfatizar algo que es afirmativo. En España utilizamos el sí enfático muy poco, solo cuando respondemos a una frase negativa. Tú no sabes hacer el pino. Yo sí sé hacer el pino. En México se utiliza el sí enfático de una forma más común. Tú sí eres un músico, ¿no? No lo sé. La verdad, yo toco para mí solamente. ¡Ah! ¿De la Cruz se volvió el mejor músico del mundo por esconder su talentazo? ¡No! Como ya sabes, los sufijos son partículas que añadimos al final de una palabra para modificar el significado de la palabra. Existen muchos tipos de sufijos, como por ejemplo los sufijos diminutivos como perro y perrito, y los sufijos aumentativos como casa, casota. Los sufijos son iguales en todos los acentos del español, ya sea mexicano, colombiano, venezolano, pero el acento mexicano utiliza los sufijos con mucha más frecuencia que el español de España. El mariachi utiliza la palabra talentazo, es decir, la palabra
talento más el sufijo aumentativo aso. Es decir, un gran talento. Gente. ¡Ah! ¿De la Cruz se volvió el mejor músico del mundo por esconder su talentazo? ¡No! Él salió directo a esa plaza y empezó a tocar. Si en 200 escenarios se escenifican 200 escenas, en 600 escenarios se escenifican 600 escenas. Oh, lo sé. Los sonidos C, S y Z son difíciles de entender. Bueno, ahora los vas a entender porque yo te los voy a explicar. En España, el sonido C se pronuncia K, casa, C, centro, ci, ciudad, co, coche, Q, cuento. El sonido S se pronuncia sa, sábado, se, semana, si, sitio, so, sobre, su, sucio. Y el sonido Z se pronuncia za, Zaragoza, zo, zo y zu, zumo. Fíjate que no existe ni C ni ci. ¿Por qué? Porque el sonido C y ci ya los pronunciamos con la letra C. Es decir, no existen palabras con la sílaba C ni ci. Salvo unas pocas excepciones como cebra o zinc. En México todo esto se simplifica. El sonido C se pronuncia K, casa, se, centro, si, ciudad, co, coche, Q, cuento. El sonido S se pronuncia exactamente igual que en España. Y el sonido Z se pronuncia sa, Zaragoza, so, el so, y su, el sumo. Él salió directo a esa plaza y empezó a tocar. ¡Ay, mira, mira! Se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a los ancestros. Tiene lugar los días 1 y 2 de noviembre de cada año. Estos días los vivos se encuentran con los amigos y familiares fallecidos. Es una fiesta para celebrar la vida después de la muerte. Los mexicanos montan ofrendas para sus muertos, que incluyen elementos muy característicos. Por ejemplo, las flores identifican el camino que los muertos deben de seguir para reencontrarse con sus seres queridos. Las velas iluminan el camino y la comida y los objetos personales del muerto se utilizan para que el muerto disfrute del Día de Muertos junto a sus seres queridos. ¡Ay, mira, mira! Se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. ¿Quieres ser como tu héroe? ¡Inscríbete! Mi familia se pondría loca. Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos es un refrán español que se utiliza tanto en México como en España y muchos otros países hispanohablantes. Un zapatero es una persona que crea zapatos. Y el zapato es el objeto creado por el zapatero. Entonces, el refrán zapatero a tus zapatos significa que debes ocuparte de tus propios asuntos y no meterte en la vida de los demás. Mi familia se pondría loca. Si te da miedo hacerlo, entonces zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que De la Cruz siempre decía? Vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Mi
Miguel. ¿Ah? ¡Abuelita! En la cultura hispánica, tanto en España como en Latinoamérica, la abuela significa mucho. La abuela no es solamente la madre de tu mamá o tu papá. Es también la persona más importante de la familia. Es la persona que organiza la casa y controla el gasto y los ingresos familiares. La abuela es la fuente de amor familiar y reparte cariño y besos a todo el mundo. Pero más te vale no enfadarla, porque la abuela tiene un arma secreta. ¡La chancla! Las abuelas de Latinoamérica y España utilizan la chancla como un arma que se lanza y que tiene una precisión del 100%. Es decir, nunca falla. ¡Miguel! ¿Ah? ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa, mi nieto? Doña, cálmese. ¿Quería una lustrada ya? ¡Conozco tus trucos, mariachi! ¿Qué cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. Como ya sabes, en español utilizamos el pretérito perfecto para acciones que han terminado recientemente y el pretérito indefinido para acciones que terminaron hace mucho tiempo. Sin embargo, en México, el pretérito perfecto se utiliza muy poco y la mayoría de las acciones del pasado se expresan con el pretérito indefinido. ¿Qué cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. ¡Atrevido! Mi nieto es un lindo y dulce angelito, chiquito, cielito. Antes hemos hablado de los sufijos aumentativos con la palabra talentazo. Ahora vamos a hablar de los sufijos diminutivos. Como ya hemos dicho, el acento mexicano utiliza muchísimo los sufijos. Y uno de los sufijos más utilizados para hablar en diminutivo es el sufijo ito. En este ejemplo, la abuela dice: mi nieto es un lindo y dulce angelito, chiquito, cielito. La abuela utiliza tres adjetivos que son ángel, chico, que significa pequeño, y cielo. Pero para hacerlos más familiares y más bonitos, utiliza el sufijo diminutivo. Y ángel se transforma en angelito, chico en chiquito, y cielo en cielito. ¡Ya está! ¡Eso es todo! ¡A que es realmente fácil! Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Coco sin subtítulos. Si al acabar sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. ¡Vamos a volver a ver Coco! ¡Vamos a ver! Que cuando estoy en casa no puedo decir nada de esto y... Oye, si fuera tú, yo enfrentaría a mi familia y diría: ¡hey! ¡Soy un músico! ¿Les guste o no? Eso jamás lo diría. Tú sí eres un músico, ¿no? No lo sé. La verdad, yo toco para mí solamente. ¡Ah! ¿De la Cruz se volvió el mejor músico del mundo por esconder su talentazo? ¡No! Él salió directo a esa plaza y empezó a tocar. ¡Ay, mira, mira! Se preparan para hoy el concurso de música del Día de Muertos. ¿Quieres ser como tu héroe? ¡Inscríbete! Mi familia se pondría loca. Si te da miedo hacerlo, entonces, zapatero a tus zapatos. A ver, ¿qué era lo que De la Cruz siempre decía? Vive tu momento. Muéstrame lo que haces, muchacho. Tu público seré yo. ¡Miguel! ¡Abuelita! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué te pasa, mi nieto? Doña, cálmese. Quería una lustrada ya. ¡Conozco tus trucos, mariachi! ¿Qué
cosa te dijo? Solo quiso enseñarme su guitarra. ¡Atrevido! Mi nieto es un lindo y dulce angelito, chiquito, cielito. Sin nada que ver con tu música, mariachi. No lo vuelvas a molestar. ¿Eh? Ay. Muy bien, lo has conseguido. Enhorabuena. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras nuevas lecciones. Eso es todo por ahora. ¡Chao!